veces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Sacaste toda esa voz, muchacho. Pero mira lo flaquito. Y esa voz. Pero ¿dónde me metes? La pancita dice. ¿Qué pasa? Wow. ¿Cómo están? Oh, impresionados. ¿Cómo estamos? Impresionados, en shock. Sí, en shock. Gracias. que solo yo reaccioné. Bueno, no. Todos reaccionamos. ¿En shock? Sí. O sea, tú diste vuelta. Nosotros no, pero no fue por falta de ganas. O sea, cada uno de nosotros tiene... No, yo sé tiene que todos lo sintieron. Una razón diferente por la cual no pudo dar la vuelta. No vamos a ahondar en eso, pero lo importante es que los cuatro estamos impresionados. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es Jonathan Sandoval, tengo 36 años y soy de Caracas, sí, Venezuela. Pan, sí, pan, apenas hablaste, loco. Dios mío. De Caracas. Y bueno, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Realmente es un gran sueño pisar un escenario así. Y, wow, o sea... Ey, contame una cosa. Sí, claro. ¿Cuánto hace que viniste? Tengo 6 años en México. ¿Y cómo, por qué, qué te hizo venir? Mira, desde pequeñito yo me formé más en la música académica porque mi familia está vinculada al movimiento orquestal en Venezuela. Ah, sí. Y yo fui como, digamos, un poquito el rebelde de tanto lo académico, porque me encantaba la música popular. O sea, crecí con tus canciones. O sea, aquí estoy que, literal, con el respeto padre, a todos los artistas, pero claro. Ricardo, de verdad, es una cuestión. Aquí te me agradezco. Ves casi que. Te agradezco. Y llegó un momento que en Venezuela me di cuenta por la música, en mi generación era más tropical. Sí. Y yo quise mostrar lo poco, mucho que aprendí.